A continuación, yo voy a explicar las actividades relacionadas con el paquete cero. Hay tres actividades: modelo global de arquitectura, una centrada en la seguridad y temas de computación en la parte de inteligencia artificial, y una orientada a los algoritmos verdes. Es decir, ahora mismo hay una preocupación muy fuerte en cuánta energía, cuántos niveles de CO2 estamos emitiendo a la hora de entrenar nuestros algoritmos. Así que estas son las tres actividades principales y que voy ahora a describir brevemente. Empezando por el principio, la parte de arquitectura. Esta parte la hemos orientado mucho a lo que nos está diciendo Europa en temas de espacios de datos. ¿Qué quiere decir esto? Hemos investigado cómo dentro de la agraria se puede construir una infraestructura federada en el que distintas organizaciones, de una forma voluntaria, puedan compartir datos, pero no de cualquier forma, garantizando la soberanía, la seguridad y de una forma estandarizada, ¿vale? Los espacios de datos, como acabo de decir, son claves. Europa ya nos está diciendo cómo esto se va a utilizar. Así que lo que hemos estado investigando también es las distintas iniciativas que los están fomentando: Gaia-X, ITSA, la Alianza Empresarial de Espacio de Datos, SIMPOL, que es una iniciativa de la Comisión Europea. ¿Cómo lo están articulando? ¿Cómo lo están gestionando? Todo eso dentro de Agraria lo hemos gestionado, lo hemos investigado. Bueno, pues ahora yo voy a explicar la parte de nuestra actividad, que es la investigación sobre el modelo de ciberseguridad en las plataformas virtuales de computación de IA. Nosotros hemos propuesto hacer una investigación a través de un modelo holístico. Esto se debe a que la ciberseguridad es un campo muy complejo y abarca muchos tipos de tecnologías, procesos que siempre están cambiando constantemente. Entonces, adoptar este enfoque holístico nos permite evaluar la seguridad desde múltiples perspectivas y abordarla de manera integral. En nuestro caso, las perspectivas o ejes que hemos utilizado son la gestión de la ciberseguridad, el conocimiento de las tecnologías concretas que vamos a utilizar en el proyecto y el entorno también del sector. Con respecto a la gestión, hacer una gestión efectiva de la ciberseguridad nos va a proporcionar una estructura para proteger y mantener protegidos todos los sistemas. Esto lo hacemos a través del marco de gestión de la ciberseguridad. Por otro lado, el conocimiento de las tecnologías nos va a ayudar a entender y proteger las tecnologías específicas que estamos utilizando, que en nuestro caso son los espacios de datos, los algoritmos federados y el IoT. Entonces, esto lo vemos aquí a través de la línea base para la securización de las APIs del conector IDS, el análisis de la amenaza para los algoritmos federados y la securización de fuentes de datos en IoT, que bueno, que esto está en proceso. Y por último, el último eje sería el entorno cambiante, que es lo que nos permitiría adaptarnos a nuevas amenazas y desafíos que surgen con el uso de estas tecnologías en el sector agrario. Bueno, respecto a la gestión de la ciberseguridad, hemos propuesto un marco de gestión basado en el concepto del CSMS, que es el Sistema de Gestión de Ciberseguridad. Este marco que hemos propuesto pues establece un conjunto de directrices y buenas prácticas para la implementación de medidas de seguridad en las diferentes etapas del ciclo de vida de un sistema de ciberseguridad, partiendo sobre todo en la parte de gestión de riesgos y amenazas. Además, hemos hecho foco en la parte del mantenimiento de los sistemas, como por ejemplo las auditorías, pero especialmente en la parte de la respuesta ante incidentes o ataques, donde hemos desarrollado un conjunto de directrices para guiar la preparación y la actuación durante los ciberataques. Todo esto también lo hacemos basándonos en muchas normas en ciberseguridad, como las normas NIST. Respecto a la securización de las APIs del conector IDS, el conector es el dispositivo central de la arquitectura del IDS. Entonces, ¿cómo podemos protegerlo para asegurar que el intercambio de datos sea seguro? Pues hemos hecho un estudio y el conector IDS está diseñado desde el principio con un conjunto de medidas de seguridad para protegerlo. Entonces, hemos recopilado todas estas medidas y hemos elaborado un esquema para guiar cómo securizar este dispositivo. Este tipo de medidas y de directrices pues tiene un conjunto de,
de normas que no guían tanto la configuración para garantizar la integridad, para garantizar la confidencialidad de los sistemas, la configuración de red y, bueno, un conjunto de otras directrices para garantizar que el intercambio sea seguro. Por último, finalizamos con el conocimiento de las tecnologías respecto a los algoritmos federados. Hemos realizado una taxonomía con los principales ataques a los algoritmos federados, incluyendo también cuáles son sus principales defensas. Entonces, los ataques que hemos identificado como los más susceptibles para este tipo de algoritmos son aquellos que se atacan a la reconstrucción de la propia muestra, los ataques de envenenamiento, tanto al modelo como a los propios datos, y los ataques de inferencia de estos datos. Este tipo de ataques casi siempre vienen de parte de los dispositivos internos que están participando en la comunicación del modelo. Asimismo, también hemos hecho una taxonomía de las principales defensas contra este tipo de ataques, que se consisten principalmente en reducir la exposición de las muestras, añadir aleatoriedad a estas muestras, utilizar algoritmos criptográficos y detectar actualizaciones maliciosas del propio modelo y poder contrarrestarlas. Bueno, pues en nuestra investigación hemos explorado cómo la inteligencia artificial se puede aplicar en el ámbito de la ciberseguridad, más específicamente en entornos de tecnologías de la información e Internet de las cosas, y hemos implementado prototipos de sistemas de detección de anomalías, correlación de eventos, priorización de alertas y resolución de incidentes que se han integrado en un SIEM diseñado para el sector agrario. El núcleo central de este SIEM lo conforma un sistema multiagente encargado de gestionar el envío de registros, comunicación de incidencias y administración de tareas. Y el prototipo final implementa una API a través de la cual se puede interactuar con el sistema para acceder a su funcionalidad, que ha sido validada a través de pruebas y experimentos para garantizar su buen funcionamiento. Nuestra solución se estructura en base a 8 módulos principales que están interconectados y se centran en tareas específicas. El módulo de detección de anomalías utiliza algoritmos como iForest, Local Audience Factor o DBSCAN para identificar patrones anómalos en los datos de AuditD que se están ejecutando en los diferentes dispositivos IoT y de servidores Apache que contengan las interfaces desde las que se manejan estos dispositivos. El módulo de detección de eventos correlacionados usa el algoritmo NEAD para descubrir relaciones entre eventos que puedan suponer una amenaza. Después, el módulo de detección de amenazas genera reglas a partir de descripciones de usuario utilizando modelos transformers y procesamiento de lenguaje natural. Estas reglas generadas después pueden aplicarse en la base de datos para identificar las posibles amenazas. El módulo de priorización de alertas utiliza el LightGBM para priorizar las alertas generadas por los otros módulos, clasificándolas según su gravedad y relevancia, y estas alertas las recibe el módulo de mitigación que implementa una parte del sistema multiagente entrenado con aprendizaje por refuerzo profundo para tomar acciones de mitigación frente a las amenazas detectadas. Y luego los tres últimos módulos son el módulo de persistencia, que permite almacenar los registros, modelos de IA y resultados para análisis futuros, el módulo de comunicación vía API, que ofrece acceso a la funcionalidad a través de endpoints para facilitar la integración con las diferentes soluciones, y el módulo de conexión de clientes, que es un paquete ligero que se instala en los diferentes equipos a monitorizar y posibilita la recolección continuada de datos para el análisis de seguridad que realiza el SIEM, donde estos equipos pueden ser ordenadores, dispositivos IoT, etc. Entre las características del sistema, en primer lugar, destaca el uso de inteligencia artificial, tanto en su diseño como en su funcionamiento, algo que se ve reflejado en la aplicación de algoritmos de clasificación para la detección de anomalías y la priorización de incidentes, así como la generación avanzada de reglas de detección mediante el uso de tecnologías como transformers, procesamiento de lenguaje natural y reconocimiento de entidades nombradas. Además, se han integrado algoritmos neuroevolutivos para la correlación de eventos y un sistema multiagente entrenado con aprendizaje por refuerzo profundo para la mitigación de incidentes de seguridad. En cuanto a la gestión del entorno, se facilita al administrador la capacidad de gestionar los dispositivos conectados al SIEM, permitiéndole localizar aquellos en los que se producen los eventos detectados. Para mejorar la eficiencia y aumentar la escalabilidad, debido al aumento del número de dispositivos IoT que se utilizan en la actualidad, hemos implementado agentes de apoyo que trabajan en segundo plano para recolectar registros de los equipos remotos y de ejecutar las tareas en el servidor. Entre ellos se incluyen los agentes recolectores, trabajadores, comunicadores, mitigadores e informadores. Por último, el prototipo hace uso de un sistema de almacenamiento eficiente y escalable, diseñado específicamente para manejar grandes volúmenes de registros procedentes de diversas fuentes,
garantizando que los datos estén disponibles para su análisis en todo momento. En esta representación visual, a modo de resumen, se destaca la arquitectura del prototipo del SIEM. En el centro de esta se encuentra el sistema multiagente, que permite llevar a cabo la mitigación inteligente de los incidentes de seguridad en tiempo real. Este sistema está compuesto por una serie de agentes especializados en diversas tareas. Algunos de ellos se encargan de realizar tareas intensivas en segundo plano, como el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, y otros tienen la responsabilidad de recolectar registros de auditoría de los dispositivos conectados o de procesar, priorizar y enviar los resultados generados por cada subsistema a los dispositivos correspondientes, donde se alojan agentes que tienen la capacidad de aplicar acciones de mitigación de manera inteligente a partir de los datos recibidos de otros agentes, gracias a su entrenamiento mediante aprendizaje por refuerzo. Para el administrador de la plataforma se ha simplificado el acceso a todas las funcionalidades mostradas en el recuadro anaranjado a través de una API, permitiendo la interacción con todas las capacidades del sistema sin necesidad de preocuparse por los detalles técnicos subyacentes y posibilitando también la integración del SIEM en cualquier solución. Como conclusiones, esta actividad ha permitido innovar en el ámbito de la ciberseguridad gracias a la integración de la inteligencia artificial, que ha permitido una detección y respuesta más eficientes ante amenazas de seguridad, mejorar la capacidad de detección y optimizar la gestión de incidentes mediante la automatización, lo que se traduce en una mayor eficiencia operativa. Además, como el prototipo se ha diseñado teniendo en cuenta la facilidad de uso, hacemos la tecnología desarrollada, accesible y adaptable, incluso para aquellos sin conocimientos profundos en inteligencia artificial. Con todo, se busca satisfacer diversas necesidades y establecer una base para futuros desarrollos en este campo. Dentro del paquete de trabajo cero, se ha trabajado en la investigación en modelos explicables para la optimización de la cadena de valor. En concreto, se ha trabajado en la investigación en modelos explicables para la optimización de la producción agraria. Anteriormente, siempre se ha trabajado con modelos de Machine Learning que permiten conocer cuáles son los factores o las variables que proporcionan una mejora de la optimización agraria. Sin embargo, es necesario ir un pasito más allá y desarrollar modelos explicables que nos permitan conocer el porqué de esta mejora gracias a esa determinada variable. Del mismo modo, es necesario trabajar a nivel de series de datos temporales. Es por ello que se ha trabajado en el desarrollo de distintos modelos de redes neuronales recurrentes que nos permiten conocer cuál será la tendencia a futuro empleando datos del presente y del pasado. Del mismo modo, también es necesario trabajar a nivel de imagen. Para ello se han desarrollado modelos de redes neuronales convolucionales que nos permitan a nivel de imagen detectar, por ejemplo, la aparición de plagas, de forma que se pueda poner remedio a tiempo antes de que éstas se expandan, de forma que optimicemos recursos y seamos mucho más sostenibles en términos de insecticidas u otros recursos no beneficiosos para la tierra. Por otra parte, el empleo de lógica difusa nos permitirá emplear o definir una gestión más optimizada de los entornos agrícolas, teniendo en cuenta la información de todos los procesos anteriores. Y ya para finalizar, en esta tarea se ha trabajado en otros modelos basados en agentes, en organizaciones virtuales de agentes, para tomar información de todas estas técnicas de Machine Learning, de Deep Learning, para trabajar a nivel de dato, a nivel de imagen, y también a nivel de explicabilidad sobre estas dos técnicas para hacer una optimización multicriterio a esta producción agraria sostenible. Yendo actividad por actividad o tarea a tarea, estos modelos explicables para la optimización agraria, se ha realizado una investigación acerca del trabajo realizado para conocer cuáles son las técnicas disponibles en el estado del arte y cuáles de ellas pueden ser aplicadas a nuestra temática, de forma que nos permitan comprender de una forma transparente cómo trabajan los modelos de Machine Learning, así como de Deep Learning, tanto a nivel de información de factores como a nivel de imágenes. Por ello, se ha realizado una comprobación y una recolección de los principales métodos y cuáles son las casuísticas en las cuales debemos de trabajar con ellos, los cuales veremos cómo han sido empleados en distintas tareas. Por ejemplo, pues para conocer factores como si la humedad o la temperatura o el pH de la tierra es el factor más relevante y por qué en el crecimiento de distintas variedades agrícolas, o más bien es la lluvia como un factor diferencial para obtener una mayor producción agrícola.
Por otra parte, en el trabajo realizado sobre las series temporales que nos han permitido predecir pues, precios agrícolas o conocer la capacidad para ajustarnos a futuro, mejorar la planificación de cara a una optimización en la producción, se ha trabajado con LSTM, Long Short Term Memories, que nos permiten ajustarnos tomando información del pasado a cómo se comportarán distintos precios de productos a futuro y quizá pueda ser una información a tomar en cuenta por el productor agrícola para definir cuál es su estrategia de cultivo. Del mismo modo, se ha trabajado con estas redes neuronales recurrentes para conocer qué variables son más relevantes a la hora de cómo se lleva a cabo estas predicciones de forma univariante, así como otros modelos basados en series temporales. Por otra parte, en cuanto al trabajo con imágenes, se ha trabajado con redes convolucionales para trabajar con imágenes multiespectrales, tanto de largo alcance como de corto alcance, para diagnóstico de enfermedades, aplicando no solo esa red convolucional, sino posteriormente métodos de inteligencia artificial explicable de la información que habíamos obtenido en la revisión del estado de alerta anterior para realizar una clasificación acerca de si un determinado cultivo está sano o está enfermo, tiene una determinada afección fúngica y cuál es la forma de propagarse esta enfermedad mediante distintos métodos que nos provean de información rápida para que el personal agrícola pueda tomar medidas antes de que sea demasiado tarde. Posteriormente, todos estos modelos han sido integrados en sistemas multiagentes que trabajan además con lógica difusa para permitir de una forma más factible comprobar las distintas respuestas de los distintos algoritmos y así verificar si varios algoritmos o todos los algoritmos dan la misma respuesta o no y gestionar con ello de una forma más óptima la respuesta de cara al personal agrícola siendo informado. Por ello, se ha desarrollado un sistema multiagente basado en el framework SPADE con Python, de forma que la integración no solo de los algoritmos de XAI, sino también con los algoritmos de Machine Learning o Deep Learning, sea de forma mucho más fluida. Del mismo modo, esta arquitectura permite trabajar con otras tecnologías como puede ser Jade u otros, incluso otras tecnologías de sistemas multiagente como ROS para integrar de cara a futuro posibilidad de gestión agrícola mediante cámaras u otros agentes que pudieran ser brazos robóticos para una producción a futuro pues robotizada o con otros modelos de gestión que puedan ser idóneos para complementarse. Y ya por último, pues se continúa trabajando en el desarrollo de organizaciones virtuales que puedan trabajar de forma cooperativa, es decir, la implantación de estos sistemas multiagentes anteriores de forma sectorial en distintos entornos agrícolas, cada uno de ellos pueda colaborar con otros entornos agrícolas de cara a proporcionarse información entre ellos y proporcionarse resultados que puedan ser o información que pueda ser interesante para ser tomada en base a decisiones provistas de cara a futuro. Es decir, compartir la información que cada entorno agrícola disponga en ese momento para tomar una mejor decisión. Claro, vale, tenemos los espacios de datos que nos dicen, oye, ¿cómo vamos a poder compartir estos datos? Vale, manteniendo la soberanía, pero muchos de dentro de los espacios de datos vamos a compartir el dato. Oye, ¿hay una forma de poder usar esos datos sin necesidad de compartirlo? Pero yo quiero explotarlo. Esto lo hemos investigado vía las Privacy Enhancing Technology, las PETs. Utilizando la definición que nos dice la Agencia Europea para la Ciberseguridad, estas tecnologías lo que nos ayudan es, sin perder la funcionalidad de la aplicación, del caso de uso, ¿vale?, intentar proteger al máximo los datos confidenciales, ¿vale? Hay muchas técnicas y obviamente aquí ahora mismo no tenemos tiempo para detallarlas, pero sí me quiero centrar en Federated Learning, porque Federated Learning lo que nos ayuda es a construir un modelo de inteligencia artificial construido por varias organizaciones, que son las que constituyen el espacio de datos,
sin que los datos abandonen estas organizaciones. Lo que vamos a compartir es el modelo. Y esto engancha con la última actividad que hemos estado investigando, la parte de algoritmos verdes. ¿Cómo podemos aplicar técnicas de algoritmos verdes dentro del ecosistema de Federated Learning para disminuir la emisión de carbono? ¿Esto cómo se hace? Pues al fin y al cabo, en Federated Learning lo que estamos haciendo es compartir el modelo. Pero esta compartición, este entrenamiento, se puede hacer de una forma más óptima si utilizamos técnicas como Asynchronous Federated Learning o Synchronous Federated Learning, que son las gráficas que veis aquí. La actividad A07 de investigación de IA aplicada a IoT para procesamiento masivo de datos a diversos niveles ha sido trabajada por Prosia utilizando a su equipo de investigación para poder realizar una revisión bibliográfica bastante potente sobre la temática. Se ha estado investigando en estándares de IoT para la aplicación de Machine Learning en la ingesta de datos, para sistemas con ingesta de datos. Los sistemas de inteligencia artificial y Machine Learning como servicio para que puedan facilitar ese consumo de los algoritmos dentro de los estándares IoT. Además, los data space existentes ahora mismo en el sector que nos permitan trabajar con estándares se han investigado, pero la parte del mundo agronómico. De tal manera que esos data space, cuando les apliquemos inteligencia artificial, nos permitan sacar datos que sean estandarizados. Además de lo anterior, se han estado viendo modelos de atributos e interfaces para poder trabajar con gemelos digitales para la agricultura. Todo ello ya mediante la utilización del estándar NGSI-LD, que otros compañeros han estado trabajando sobre ello. Hemos estado mirando temas de investigación sobre sistemas operativos que están basados en Edge Computing para poder aplicar esos sistemas al sector agronómico, donde es muy importante tener baja latencia a la hora de que los sensores y dispositivos trabajen con esos sistemas operativos. Y por último, se ha estado investigando en soluciones tanto Edge como Fog como Cloud Computing que trabajen con estándares abiertos, que al final lo que vamos persiguiendo. Los trabajos que se han desarrollado en el marco de la actividad 08 han consistido en la definición de un diseño de un modelo de información que dé respuesta a las necesidades de interoperabilidad y vinculación de datos en un dominio tan amplio y complejo como es el agroalimentario, y para llegar a lograr una buena aproximación en la identificación y construcción de las entidades y relaciones clave. Se ha seguido un esquema de capas en el que se plantea un metamodelo central sobre el que se desarrollan una serie de ontologías transversales o cross-domain, y posteriormente hay cabida para la definición de ontologías específicas de su dominio del sector agroalimentario. Para ello nos hemos basado en el modelo de información NGSI-LD, que es un estándar de la ETSI, y hemos propuesto un modelo de información que es ampliamente interoperable, que incluso permite el mapeo semántico contra iniciativas ontológicas previas dentro del dominio agroalimentario. Todo esto se ha llevado a cabo, además, una investigación para estudiar la relación entre la definición del modelo ontológico propuesto y las ventajas de la adopción de dicho modelo que supondrían para la aplicación de la IA a conjuntos de datos agroalimentarios. Y finalmente se ha hecho una pequeña prueba demo de un software demostrador de gestión de ontologías. Respecto a la actividad 09, nos hemos centrado en el estudio del llamado AutoML o Automated Machine Learning, que se trata de una tecnología diseñada para automatizar los procesos involucrados en el aprendizaje automático a problemas reales. Básicamente consiste en hacer que el aprendizaje automático sea más accesible y permitir que personas sin un profundo conocimiento de ciencia de datos o estadística puedan construir y desplegar modelos de aprendizaje automático.
Por ejemplo, en lugar de que un experto de datos seleccione manualmente los modelos, ajuste los parámetros y realice pruebas para encontrar la mejor solución a su problema, pues AutoML te permite buscar todos estos pasos de forma automática. Entonces, nos hemos centrado en el estudio de los principales métodos y técnicas de AutoML. En primer lugar, la optimización de hiperparámetros, optimización de caja negra, optimización bayesiana. En segundo lugar, el metaaprendizaje. En tercer lugar, las redes NAS. En segundo lugar, se ha hecho una revisión del estado de arte de las tecnologías de AutoML y se ha hecho una evaluación y una comparativa de las principales, AutoWika, HyperSKLearn, AutoSKLearn, H2O. Y finalmente, se ha conceptualizado una arquitectura de plataforma IoT que permitiera integrar módulos de AutoML y bibliotecas de AutoML para poder ejecutar esos trabajos de manera automática en un entorno de datos IoT. Con respecto a la actividad A10 de investigación de nuevas herramientas de Business Analytics aplicado a los sensores en IoT en el mundo agronómico, desde Procia se ha estado trabajando en el diseño de una nueva herramienta de Business Analytics que permita interconectar diferentes plataformas utilizando estándares. Es decir, nosotros hemos diseñado y hemos desarrollado esa herramienta que puede ser conectada a cualquiera de las plataformas IoT existentes que cumplan con los estándares. En concreto, con el estándar de Figuare que es el que estamos trabajando nosotros basado en NGSI-LD. Se ha desarrollado un modelo de datos basado en ese estándar para aplicarlo, para que nuestros sistemas trabajen con ese modelo de datos. Además, se han desarrollado modelos tanto de Machine Learning como de AutoML como un propio servicio dentro de la plataforma y están basados en los estándares normales del mercado. Entonces, a través de la API se pueden hacer diferentes llamadas a los modelos que tenemos. Y por último, se han integrado todos estos componentes y pruebas en una plataforma, en este caso en Facebook, que era la plataforma que nosotros controlamos. En la actividad número 11 se iba a realizar una investigación en el análisis descriptivo de flujos de datos procedentes de sensores, utilizando para ello plataformas difusas y aplicando a la vez AutoML junto con el NGSI-LD. Se empezó haciendo un análisis de las necesidades de los algoritmos descriptivos para los casos de uso que se plantean en el proyecto agrario. Se desarrollaron esos algoritmos prescriptivos para la ayuda a la toma de decisiones en el contexto agronómico, basado en la teoría de las plataformas difusas, las cuales todo está reflejado en un entregable muy grande donde se ha hecho todo el detalle de cómo está hecha esas plataformas difusas, para qué sirven, toda la bibliografía asociada a lo mismo, se han desarrollado esos algoritmos y por ejemplo, aquí se pueden ver algunas de las aplicaciones de las plataformas. Estos algoritmos se han implementado dentro de nuestro Business Analytics y ahora mismo se han desplegado para hacer casos de uso con pruebas de datos reales. En la actividad número 12 se pedía realizar nuevos algoritmos predictivos basados en series temporales para casos de uso agronómico, los cuales estuvieran basados en redes neuronales y que además se pudiera aplicar AutoML y los datos fueran trabajados con el estándar NGSI-LD. Se hizo el análisis de las necesidades de dichos algoritmos predictivos para los casos de uso planteados. Se han desarrollado esos algoritmos para mejorar la toma de decisiones en el mundo agronómico basados en redes neuronales y se han implementado y se han desplegado en nuestro sistema. Para poder desplegarlo, se ha utilizado el estándar NGSI-LD y se ha facilitado que esos modelos, además de poder utilizarlos, los parámetros se ajusten automáticamente en función de los datos que vayan llegando. Todo esto se ha quedado reflejado también en un entregable muy grande, explicando todos los pasos seguidos para conseguir este paquete. Finalmente, en el ámbito de la actividad A13, se ha llevado a cabo una investigación alrededor de diferentes formas de normalizar datos de la cadena de suministro,
y las plataformas IoT, centrándonos sobre todo en las dos normas más extendidas, la EPSIS, que es el estándar, un estándar GS1, y NGSI-LD, que es el estándar ETSI. Y finalmente se ha propuesto una solución de interoperabilidad entre sistemas de información basados tanto en entidades NGSI-LD como sistemas de información basados en eventos, como EPSIS, que mejora la trazabilidad de extremo a extremo, introduciendo una metodología y una investigación de cómo los modelos basados en entidades se pueden traducir a modelos basados en eventos. La segunda parte del trabajo consistió en una conceptualización y de definición de un caso de uso que integrara el empleo de tecnologías de inteligencia artificial para el tratamiento automatizado y gestión de datos de la cadena de suministro agroalimentaria mediante un conjunto seleccionado de estándares GS1. Concretamente se han utilizado códigos EAN y UPC, que, como por ejemplo código de barra, código QR y los códigos GTIN asociados. Y lo que se ha diseñado finalmente es, y parametrizado, es una red neuronal convolucional que permite la identificación y clasificación automática de código de barra y código QR para la identificación de los códigos GTIN asociados.